Ese día, nuestro enemigo el diablo nos dio una pequeña tregua, pero sigue suelto y como un león rugiente anda por las calles, buscando a quien devorar. Por eso la Biblia dice, mejores son dos que uno. Porque si uno cae, estará el otro para levantarlo. Pero pobre del que vive solo y cae. Pero aprovecho la confesión y me largo de aquí. Todos los días, viviendo con el engaño, la mentira. Con todo el dolor de mi alma, aborté. ¿Y a qué hora pasas por mí esta noche? Quiero decirle que yo siempre admiré a Valeria. No es para tanto. La Biblia una y otra vez nos reitera la orden de vivir en parejas discipuladoras. Me importan las parejas discipuladoras. Yo no soy cristiana. Señora Abril, por favor no llore. ¿Qué? ¿Por qué oraste? Por eso el pastor ha dicho que tenemos que trabajar de dos en dos, juntitos. Pues si uno tiene problemas, el otro le anima. Eso lo has heredado de esa miserable religión que abrazas desde niña. Hay alguien que siempre estuvo con usted, a su lado, en cada momento. Alguien que también ahora le ayudará. ¿Quién? ¡No! ¡No! ¡Las cosas no son así! ¡Me quiero morir!